Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me impresiona ver la cantidad de alumnos, de jóvenes, de familias que están aquí también en este mismo acto de denuncia, en este mismo acto de tristeza, en este mismo acto de solidaridad. Cuando yo me enteré de la muerte de Mara, de verdad les confieso que mi estómago se revolvió, que no podía ser posible que una muchacha de 19 años fuera cegada de la vida, de la forma como fue cegada. Y de pronto me vino lo que muchos de ustedes han dicho: Mara pudo ser mi alumna de la Ibero, mi hermana, mi hija, mi compañera, cualquiera. Y eso no tiene derecho, no hay ningún derecho a que eso suceda. Pensar en los padres, pensar en las gentes más que conocían más de cerca a Mara, es un dolor enorme. Y es un dolor que no se quita con una manifestación, con unos gritos. Es un dolor que tiene que permanecer mientras esta situación que estamos viviendo continúe igual. Parece que se ha... La estructura social del país se ha derrumbado. Y esto que le pasó a Mara tiene, me parece a mí, como el gran fermento de una semilla que muere para dar vida. Y ha sido comunicado a toda la República. Esto es un signo de que el problema que estamos viviendo es mucho más amplio que el problema de aquí de Puebla. Es un problema en donde, mientras siga habiendo esa connivencia, esos pactos entre las autoridades políticas y los narcos, no va a poder seguir adelante. Tenemos que decirlo con toda claridad. Lo que hoy vive Puebla simplemente ha sido una herencia que estamos viviendo, en la que no se persiguió el crimen, en la que se estuvo de acuerdo con él, en la que se sacaron jugosas ganancias por eso. Y hoy nos lamentamos, pero no podemos quedarnos aquí. Pensando en el mismo asesino, que es muy difícil pensar en él si no es con gran odio, con gran desprecio. Pero yo quisiera decirles que ese asesino ha sido fruto de esta misma sociedad, que esta misma sociedad es la que está creando eso, por la división social, por la injusticia, por la pobreza. Entonces no podemos lavarnos las manos y decir: nosotros somos los buenos, los malos están allá. Somos la misma sociedad que, por andar buscando los mayores privilegios, nos encontramos entonces en una sociedad en donde hay unas riquezas infinitas en manos de unos cuantos y una inmensa pobreza que tiene que luchar día a día para salir adelante. Por eso, hoy no estamos con un acto que queremos que se nos olvide. No queremos que la rabia que tenemos ahora se pase una vez que nos manifestamos, que gritamos, que aplaudimos. Hace ya 3 años murieron los 43 de Ayotzinapa. ¿Y por qué no ha habido justicia? ¿Por qué no se sabe nada? Y seguimos registrando muertes. Por eso el gran tema de una denuncia de género, pues está en la mesa todavía. Tenemos que ser más serios ante esta situación de muerte. Cada uno tenemos que ser creativos, que proponer para que esta situación que estamos viviendo no vuelva a acontecer. El problema es difícil, no podemos ser ingenuos. Pero si cada uno seguimos teniendo valores
que solo nos interesan a nosotros mismos, si no buscamos el bien común, si no somos solidarios con los que menos tienen, si no buscamos un equilibrio, no podremos superar esta situación. Gracias, jóvenes, porque de veras son el futuro de nuestra sociedad. Contamos con ustedes. Ustedes son imprescindibles para cambiar esta sociedad. De verdad, crean en ustedes mismos. Nosotros creemos en ustedes.